Así quedó mi pelo. Pensaba, tenía altas expectations de mi pelo. Anteriormente lo tenía negro, entonces pensé que me iba a quedar un color más bonito. Bueno, pero lo dejé 60 minutos. Entonces por eso se hizo así. Es que lo chequé cuando iba a 45 y se miraba como naranja. Entonces lo dejé más. Y mi idea era volver a echarle más. Pero como le hice el cheese acá, estaba bien enredado. Y mejor ya no lo quiero hacer otra vez. Entonces ahora la solución sería usar toner para quitar este amarillo. Pero aquí no hay una Sally cerquitas. Hasta una como media hora. Marca el teléfono media hora. Pero por el tráfico duró como hasta una hora en llegar. Entonces lo que voy a hacer es ir a la CVS y comprar un tinte. A ver, para echarle aquí ahorita a ver qué despapaya de buenas gracias. Mami. Venimos a la Walmart. La decisión más difícil de mi vida, ¿qué color me agarra? Pero esta sí se me ve ahorita. ¿Por dónde te queda de este color? No me queda amarillo. Un color zanahoria, como. Mira. No, te quedó. Está amarillo. Te quedó bien feo. No sé qué color. Si un güero oscuro o un café claro. Y Anthony ya se está durmiendo. A ver, por aquí se me mira un pedazo. ¿No? Oh, sí. Pero ese quedó oscuro. Que no me saque. Porque mira, café claro o café oscuro. No me gusta. Porque así diciendo que así se me va a ver ni la decolorada de mi pelo. Pero esto está abierto y no hace que quede. Hola, Walmart shoppers. ¿Alguien interesado en saber cómo recibir? Está chido, ¿verdad? Ay, sí, tú. Las gamas que hay ahora son como. No hay ni tantos colores, ya está medio vacío. ¿Es ese? No, no se fue. ¿Cuál es el otro que querías? Yo quiero. Este. Este mejor este. Y a ver qué queda. Y si no, me lo pinta bien. Dani quiere que me pinte el color de este. Que es un rose gold. A mí no me va a agarrar eso, lo ocupo tener ya blanco. Que no tienes el iPhone.
Como tener blanco para que me quede así. No, mira, Alice, si te gira. Estoy entre estos dos. ¿Tú qué necesitas? Se ha probado amarillo y huevo. Ay, seguramente. Y ese te va a quedar, mira. ¿Te va a quedar chido? Pues no. Fíjate, el que usé fue ese. Pero es que traía caja negra abajo. Es que era un pulpo patón, ¿ese se dice? ¿Es que era un pulpo? ¿Qué? ¿Quieres un octopus? ¿Para Valentine's Day? Siento como que están avanzando muy pronto el año. Como que yo vi cosas de San Patrick's, ¿no te dije? Y es hasta marzo y apenas estamos en enero. Clearance. Unos 50, ¿ve? Mira, ya es rojo. A ver. Black cherry. ¿Y por qué no unos 50? Por si me harta en un futuro. O quisiera este color. ¿Qué más, mira? ¿Se va a caducar o qué? No, tampoco van a seguir a caducar, no. Pues no sé, pero yo digo, ¿por qué te dan dólar? Sí, está bonito, de este color me lo pintaba yo. Pero si no está barato para llevar mi este. Pero lo que quiero es que no tenga ya negro ni rojo. Es muy difícil de sacar. ¿Qué más arregla para San Valentín? ¿Qué es yo? Un abrazo y mucho amor. No. ¿Y tú, Islin? ¿Qué me vas a regalar? Para Valentine's Day. ¿Vas a querer un pulpito, Toña? Yo te voy a comprar. Yo te voy a comprar unas teddy bears que están allá. ¿Los teddy bears? ¿Tú tienes mucho dinero? No, ya no me llevé. ¿No? ¿Tres sueños no podemos tener las ojeras? Mami, yo quiero ver ahí. No, ya nos vamos. Vámonos ya, pronto. Papi, mami. Anthony ya se durmió. Antes no nos dejaba andar en la tienda y ahorita ya es su hora favorita. En casa no se duerme y en la calle realmente duerme. Hola. ¿Y los pirates? ¿Ya? Mira, ahora tengo papus. Traigo papus. Sí. Miren, que había, ¿cómo se llaman? Babosos. Dos babosos por lo menos. Sí, porque se está muriendo los dos. Por las plantas, pues. Y ahí les atacaron que para que se deshagan. Creo que le rodeen allí de una vez o que no se nos metan los demonios. Los espíritus sueños. ¿No? ¿Un espíritu chocorrero? ¿Y qué más era la puerta? Ay, ahora tengo una asquerosidad a eso. Una cosa fea. Me dan pánico. Me decidí por este. Quería el otro porque el otro es Ash Cool Blonde. Que el Ash Blonde, el Ash Cool quita cerveza de amor. Quita lo rojo, pero no traigo tanto rojo. Nomás lo último porque no me lo dejé tanto tiempo. Pero no sé, me agarré este a ver ahorita qué. Yo estoy a dieta y Antonio me compró de estos. Miren, ellos saben bien buenos y ahora dijo que había de venir y me agarró. Pero se los agarró en otra tienda. No sé si está más. Tiene tono rojo y así. ¿Quién sabe? Nunca estudió. Ay, mi amo, mis desgracias, yo solo. Voy a utilizar la mitad. Developer, mira, este sí dice. Es volumen 20. Acondicionadores. ¿Y cómo se supone que voy a usar la mitad de esto? Es que está caducado, pues. Okay.
Y me imagino que sí puedes usar mitad y mitad, porque mis tías en México es lo que hacían. Guardaban a mitad y una mitad y nomás. ¡Oh! Hace rato acabo. Ay, Dios. No siento un desmadre. Antes yo creo ni cuántas habían dado, pero ya me había pintado el pelo. En el vlog anterior. Los dos vlogs anteriores. Ya traía el pelo pintado. Que por cierto no me quedó. Y no voy a un salón de belleza porque cobran caro. Y no, la verdad no pagaría tanto dinero. Es que aquí cobran mucho dinero. De $100 no te va a bajar. Máximo unos 300, yo creo. Si vas por ahí donde te salga barato. Y hice la cuenta como en Sally's, así para agarrar más profesional. Y eran como $60 para agarrar todo. Y entonces mejor fui por cajas. Y ya esta es mi cuarta caja. Mejor hubiera haber agarrado allá y a mí esta me hubiera haber quedado producto. ¿Qué les digo? Vamos a ver qué sale ahorita. Y ahora sí voy a usar guantes. No me gustan los guantes porque me mané. Entonces así quedó mi pelo y aquí les cierro el video y continuamos ahorita el siguiente. Yo creo voy a comprar Purple Shampoo. Ya después sí voy a ir por el toner, lo voy a encargar. Y pues muchas gracias por ver. No olviden suscribirse. Bye bye.